Buenos días, solecito. Por fin estamos en casa. Oigan, la verdad que lo que fue allá, esta ida a Sinaloa, casi no les vlogué por aquí, pero sí tengo mucho contenido por Instagram. Sí. Sí, sí tengo mucho contenido por Instagram. La verdad que estuve del tingo al tango. De hecho, no, ni siquiera he podido como subir contenido. La verdad, tengo como una semana sin subir nada, sin nada más que historias y así. Y pues así, pero ya regresamos aquí a la casa, a la rutina. Llegamos anoche, vean estas ojeras, vean mi piel, como que creo que mi cuerpo reacciona a después de estar expuesto mucho al sol. Así me pasó en Coachella y ahorita pues tanto mar, porque pues estuvimos en Mazatlán, estuvimos en Altata, luego nos fuimos a San Felipe y pues acabamos de llegar y pues es sol, 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 aunque me estuviera poniendo... No sé, ahorita dulces no, les voy a hacer huevito. Pues mucho expuesto al sol, aunque pues son muy buenos mis bloqueadores y eso, pero como que sí tengo esa reacción. Y también la cara la siento así como súper seca, súper quemada. Pero pues... Pues vinimos aquí al Costco. Se nos juntaron varias cositas que comprar, no de comida, pero como comida para Nova, papel de baño. ¿Cuál es la de la Nova? Acá está. La habíamos quitado la de cachorro, pero nos dijeron que no, que es hasta un año, entonces se la volvimos a comprar. $4 el juego. ¿Sí? No, sí, cuatro cosas. ¿Está bien, no? No, sí, mira, eso es como un platillo volador. Pero uno que no esté así, todo destrozado. Sí, pero te digo. Pero uno de acá abajo. Y ese pivote en el agua, yo no sé para qué se luta. Y el de abajo. Mamá, me de TikTok que si lo compran los perros, se van a morir. No. Me de TikTok. Papi, le encanta, pelota. Y así lo rompen, lo regresamos. Que no lo cambien. Pues si no lo podemos llevar para comer en la semana. No, mejor no. El de panera mejor. Sí, bueno. Pues imagino que ese sí debe estar bueno. El de panera sale más caro que ese grandote. No, camarones. No. Déjame de camarones. Lales quedó asqueado de allá de Sinaloa, de siempre estar comiendo mariscos. ¿Qué falta? Pañales.
¿Dónde fue papá? Esta vez estamos en Zumita. Buenos días, solecito. Hoy es jueves y venimos a Los Ángeles. ¡Sorpresa! Acá andamos ahora en Los Ángeles por un papel que... por el certificado de bautizo del Alex, que era mucho más rápido venir. Si no, de la otra manera teníamos que mandar una carta y mil cosas. Entonces, pues acá andamos y pues vamos a ir a ver qué onda. Literal, acabamos de llegar, son las 12:48 y vamos a ir a hacer primero eso, lo del papel del Alex, y ya a ver, vamos a ir a los callejones y eso. Los niños todavía andan en pijama porque salimos como a las 5:30 de la mañana de la casa, 5:30, 6. Decidimos dormir un ratito más porque según nos íbamos a venir a las 4, pero pues el Alex salió a las 1:30 de trabajar, lo que llegó a la casa, y pues yo también me dormí junto con él a la misma hora, entonces decidimos dormir una hora más y aquí venimos. El Axel vino dando lata todo el camino y nomás ya íbamos a llegar y decidió dormirse. Axel, latoso. Y bueno, podemos hacer. Oigan, nos estamos muriendo de frío. Está súper, súper frío. Vean mi cabello, ya se deshizo todo. Y pero yo les dije, traigan su suéter y todo. Y creo que no. No, pero no puedo salir con suéter aquí. No, pero para ahorita ya. Vean mi cabello, ya, ya se deshizo todo. Vamos a revisar. Yo pienso que sí salieron fotos. Salió, tuvo que haber salido de las fotos. Y aparte, miren, es mucha neblina. Todo el día estaba así, no hay sol. Pero salieron bonitas las fotos. Las voy a ver si ya. ¿Qué horas son? Como las 7. El agua, fíjense que el agua estaba rica. No estaba, o sea, está frío el viento, pero no, el agua no se me hizo que estuviera tan fría. Pero los niños, pobrecita. Por ese piso, amor. Thank you.
¿No? ¿Por qué no? ¿Te da miedo? Vamos. Una, dos, tres. Ay, ya estamos en el hotel. Se van a bañar. ¿Allí hay? Sí hay. ¿Están chiludos? Sí. Ay, ¿no hay prox? ¿No hay pex que te grabes ahí? No. Yo puedo hacer eso. Yo también. Vean, vean mis pelos. Mamá, ¿cómo se ve eso? Mira. No. Wow. ¿Pusiste la misa o qué? ¿Qué es eso? Vean mis pelos, en serio. Tanto que me cuidé los chinos, que me los volví a hacer antes de irnos y todo. Y en 2x13 meses, en ninguna foto me salieron. Me salí con el pelo peinado. Es que lo que la regó, que había mucha brisa, machín. Ahorita nos vamos a bañar y pegamos una caminada horrible, no sabe la caminada que nos metimos. Vean los ojos. ¿Quieres qué? A ver. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Me interesa? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Dormir en tu casa? Mañana ya nos vamos a ir a la casa, mi amor. Aquí estoy contigo, ¿eh? Aquí estoy contigo. ¿Quieres que duerma contigo? Aquí estoy. ¿Eh? Cuéntame. ¿Qué moco? Quedó dormido en el camino. Ay, les digo que caminamos un chorro. O sea, fue toda una odisea lo de las fotos. Y luego todavía irnos. ¿Qué? Sí, es que esa es. No, mañana se los enseño. Te mandó a tu chinero. No, pues con los crocs ya cuando salga que seque los pies y ya se venga para acá. ¿Se sale? No, o sea que se seque los pies y ya se venga para acá. Sí, está. Me toca. Me tengo que bañar, tengo que desmaquillar. Vean hasta. Vean cómo traigo los ojos. Pero. Se me asaron todas las pestañas. No, no lo traje. ¿Para qué les voy a traer si les traje puras crocs? ¿Para qué les voy a traer calcetas? Ah. Y pues así. La chef ya se durmió. Te grabé haciendo batallándole. ¿Te abro tu videoboard, mi amor? Lo entiendo. Y ya nos mamás. Y ya nos vamos. Este es el outfit del día de hoy. No pienso maquillarme, la verdad.
y mi cabello esponjado. Así luce mi cabello en los en este tipo de climas. Déjenles enseño tantito el cuarto porque ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Entonces está muy amplio, la verdad. Entras y está el baño. Solamente que ya están las toallas un poco... Ya está desacomodado, pues. Ya ven que a mí me gusta hacer los tours ya que nos vamos a ir y ya está todo desacomodado. Y lo que me gusta es que... Miren los shampoos que hay. Que es el champú, el body wash y el acondicionador. Y súper bien. Aquí está crema para el cuerpo. Y así. Porque ya ven que en los hoteles casi siempre hay como que el champucito ese chiquito que te... Que te reseca el cabello y la verdad que no están así como muy agradables. Pues esos estaban muy bien. Yo traía mi body wash, pero ni lo necesité. Así que ya nos vamos a ir. Aquí está un closetcito. Y aquí está el cuarto con dos camas. Una televisión. Este espejo. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Un microondas y un refrigerador. Mira, le hizo mamá, hay dos yogures. Pero son los que yo les eché de la casa y Lali los puso aquí a enfriar. Y pues una maquinita del café, aunque no se necesita porque allá abajo hay café. Y con esta vista. Que es como para chismosear ahí abajo. La verdad está muy cómodo el hotel, ¿eh? Sí me vuelvo a quedar aquí. Y estamos como bien cerca de todos. Porque ayer que estábamos en el centro de Los Ángeles, pues nos queda cerca. Luego fuimos a Santa Mónica, a la playa. También nos queda cerca. Y pues así, aquí se llama Inglewood. ¿Sí va? Inglewood se llama aquí. Está muy cómodo. Muy cómodo el hotel. Está muy limpio. Todo muy bien, todo muy tranquilo. Oigan, estamos aquí buscando donde la casa donde vivía Lales cuando estaba chiquito y creo que sí la encontró. Él dice que es esa. Ajá, este es el mapa de un videojuego. Dice que recuerda. ¿Cuál? Pues ¿esta? Sí, la... Ah, sí. ¿Es el perrito? Sí. Ah, pensé que la otra. ¿Me acuerdo la casa de la media de tu mamá? No, no sé, esta. ¿De la esquina? Sí, ahí se robó la casa.